¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otro vídeo informativo, al igual que ocurrió con el de Optifine, que lo tenéis en la descripción, que salió para la 1.9 por si no lo habéis visto. Y ahora es que ha salido el Forge, pues si no lo sabéis, pues es para instalar mods. Antes de empezar con el vídeo, dejadme deciros que tenéis este fin de semana en G2A una cosa que se llama la olla de precios bajos, que son juegos con hasta un 80% de descuento, así que pasaros, que también está en la descripción. Bien dicho esto, vamos con el vídeo. Bueno, yo os dejaré este enlace en la descripción, así que vosotros lo único que tenéis que hacer es darle a instalar Win. Y os llevará a una página de estas de publis suyas. Tenemos que esperar 5 segundos. Y ya nos sale el botoncito de skip. Le damos, ping, y ya te sale para descargar. Yo ya lo tengo aquí descargado para ahorrar tiempo. Le damos, nos dice que está seguro de ejecutar por si tiene virus. Pero tranquilo, que no tiene virus. Le damos a ejecutar, como hemos dicho. Y aquí se abre para instalar. Si podemos instalar el cliente o si queremos hacer un servidor, pues mira. Pero no os voy a enseñar a hacer un servidor, cosa que deberíais de saber después de tantos años. Bueno, si tenéis el Minecraft instalado como todo el mundo, aquí en el roaming.minecraft no tenéis que tocar nada. Simplemente aceptar y se descargará las librerías. Y ya está, successfully instales client. Pues ya está instalado el Minecraft Forge. Ahora vamos a comprobarlo, abrimos Minecraft y veremos que nos sale el perfil ya activado. Anda, pues no, mira. Trollino, lo has cagado, pues sí. Bueno, pues le damos aquí sin problemas y imagino que será este, pero lo podemos ver. Efectivamente, ready to data play 1.9 Minecraft Forge. Así que bueno, voy a cortar y vamos a la pantalla de Minecraft cuando se abra, para que lo veáis. Como veis, estamos en la pantalla principal de Minecraft. Nos pone advertencia, Forge Beta, todavía no es la versión definitiva, obvio. Y bueno, le damos a Mods y todavía no tenemos ninguno porque no le he metido ninguno. Pero en sucesivos vídeos os enseñaré algunos mods que hay ya para la 1.9, dos cosillas importantes. Una, que el Optifine 1.9 no es compatible aún con el Forge. Sí que podéis tenerlo los dos instalados sin problema, pero el Optifine no te va a funcionar con el Forge. Lo segundo es que no podéis tener en la carpeta mods, pues mods que sean de la 1.8 que no sean compatibles con esta versión, porque si no os va a crashear, ¿vale? Os lo digo porque me ha pasado a mí al ir a abrirlo. Y era por eso, simplemente. Así que nada, un vídeo informativo simple. Así que espero que os haya gustado. Dale like, compartirlo. Y hasta luego. ¿Qué creíais? Que me iba a despedir así, ¿no? No. Like favorito. Otro vídeo más que acabo de terminar. Otra vez con el Trollino para haceros disfrutar. Hasta aquí hoy, mañana habrá más. Y mientras tanto él echa unas partidas al GTA, que te hará pensar que esto va a cambiar. Vete otro día y lo comprobarás. Ya verás como todo sigue igual en este canal. El Trollino con ese de rap.